días, compañeros. Pues vamos a darles a los palomitos un rato. Vamos a darles un entrenamiento. Como les había comentado, no fueron a la suelta. Les vamos a dar palomar. Vamos a dar una friega aquí. Ahí están los palomitos. Los excrementos al 100. ¡Qué cabrones! ¡Vámonos! Vamos a darles. Por ahí se fueron. Ya no está parvadilla, sabe de quién es. Pues ahí están las palomas. Vamos a ver. Se retiraron. Eran retiradonas. Perdiendo. Ahí andan las palomas. Andan llegando apenas, como que se habían juntado con la parvada, no sé, pues no habían llegado. Apenas tienen 35 minutos. Pero apenas se van llegando aquí. Las palomitas, pues ahí está. Ya vamos a bajar las palomas. Ya llevan una hora, tuvimos una hora de vuelo. Vamos a bajarlas. Vamos a darle su botana. Vale. Pues volaron bien, tranquilas. Ahí la llevan, ahí la llevan. Buenas tardes, compañeros. Vamos a darle un rato a las palomas. Su entrenamiento de la tarde. Ahí andan, miren. Ahí está, vamos a sacarlas un ratito.
Ah. A las palomas le llevan 35 minutos. ¿A dónde le dieron? Ahí andan. Les vamos a quitar las banderas. Ya duraron, llevan 55 minutos. Ahí andan todavía volando bien. Pero ya vamos a quitar la bandera a ver cuánto se avienta. Sale su comida. Están las palomitas. Ahora copa que alistarlas para llevarlas a la carretera. Mañana la carretera de 120. Ahí está, que acaben de botanear. Pues ahí están los palomitos. Ya acabaron de comer. Vamos a dejarlos descansar. Para rato llevarlos a la suelta, bueno, a la camioneta para la suelta para mañana. Buenos días, compañeros. Pues aquí estamos ya en la espera de las palomas. Ahora es la suelta larga, 120. Vamos a ver, ya no han de tardar, ya llevan casi una hora. Nos soltó a las 10 a las 8. Ya son las 9. No, 10 a las 9 son. Pues vamos a esperarlas. A ver, ya no han de tardar. Ahí está, ya llegaron. Dale, ándale. We'll be right back.
están las palomitas. Supuestamente me falta una nomás. Ahí está, miren. Que se acaben de espulgar un ratito. Echarle su comida bien. Esta nomás les eché su pasturita y su agua. Ya les puse su agua, pero hay que se rasquen un ratito para darle su comida. Mientras a ver si llega la que falta. Supuestamente falta una. A ver ahorita. Mira cómo se están espulgando. Ahora sí ya. Un rato. ¿Qué tal, compañeros? Pues aquí andamos contentos. Tenemos una visita de unos seguidores del canal. Y aparte también están participando aquí en el tour. Y pues tenían una vuelta para acá. Y pues nos vinieron a visitar. Y con gusto aquí estamos echando cotorreo. Son de... ¿Dónde me dijeron? De Detroit, Michigan, ¿ah? Ahí tenemos a... Viene con su esposa. Y acá, saludos a todos por allá. Y pues aquí también cayó Juan. ¿Qué tal? Ahí estamos. ¿Tu nombre? Alonso. Porque acá el Juan Alonso, tenía registrado. Ahorita estábamos en ese cotorreo de que Alfonso, que Alonso. Alonso. Ahí está. Ahí trae traen 12, ¿verdad? Sí, traemos. Traen 12 aquí en el equipo del tour. Y pues también ahorita aprovechando que están aquí, se las voy a mostrar pues para bueno, que las ahora sí que ya, para ya que las chequen. Sí. aquí con el pan aquí. El cotorreo. Pues dices, tenías palomas. Sí, yo tenía palomas. ¿En qué edad tenías? Yo empecé, yo creo que a los 13 años empecé. La verdad, concluyo que es la edad perfecta que hay que intentar. Y ahí empecé. Las nuevas generaciones, porque ya más grandecito ya no creo que nos hagamos tan palomeros. No, ya es como que sí la motivación, ¿verdad? Sí, sí. La verdad sí, porque a través de las entrevistas todos concuerdan con lo mismo. Tuvimos de niño, no se pudo y al rato regreso con las palomas. Lo primero que hacía, te subías al techo, ibas para arriba, velas luego. Es lo que hacía uno. No, aquí también hay una anécdota de mi papá. Pusimos el palomar ahí en esa esquinita y venía del trabajo y lo vio y quítenme ese. Ah, no, lo teníamos acá arriba, lo pusimos primero. Y venía del trabajo y no, lo quiero ahí. Y ahí está el bajante. Ahí nos hizo poner el palomar. No, era un show. Pero pues aparte del show, le digo ahora ya. Ya está. Palomar en todas partes. Ya está invadido. Se adueñaron de la azotea. Y pues aquí aprovechando, me trajeron un regalito.
También el año pasado me vino a visitar este Juan Rivera de Chicago. Y también me trajo una gorrita. Y pues, cerca de nosotros. Eso es lo que me da. ¿Sí? Eso es lo que nos emociona también aquí con pues el canal. Sí, ¿qué opinión? La entrevista o la pregunta sería, o sea, ¿qué opinas del canal? Oh, el canal está muy bien, me gusta las opiniones, lo que hacen, todos los videos y todo eso, las explicaciones que hacen. ¿Qué le hace falta al Bulemán? ¿Al Bulemán? No, pues nada, ya. O sea, ¿explicar más o qué no crees tú como desde el otro lado que te desesperas cuando lo ves? No. Me emociono más a este Bulemán. Yo que no sé absolutamente nada de palomas y me siento con él a ver cuando llega, si uno se emociona. Sí. Se ve la adrenalina y que ya llegó y... ¿A qué hora llega? Ya está, mi señora. ¿A qué hora llega? Y que viene uno y que viene el otro, sí. Es una emoción. Es una emoción. Se emociona uno. La adrenalina la trae uno. Desde chiquillo con las palomas la trae uno. Claro. Y uno se emociona y todo eso. No, y pues... Al que no, está aparte uno también fue la idea de hacer esto como para la gente que nos pregunta en la misma familia, ¿no? La misma familia, las tías. Oye, ¿sí? ¿Qué con las palomas? ¿Y qué hacen? Entonces ahorita ya lo que le responde, vean mis videos. Sí, ahí están los resultados. Cómo entrenar las palomas, qué es lo que llevamos, el paso a paso, las parejas, el pichón. Ese fue un poco del concepto de estarme grabando, pues, para que no más la gente que tenemos palomas sepamos de esto, pues. Sí, le das la idea a la otra gente. Que sea un poco más emocione, para que se anime más en un futuro. Pues gracias a Dios ahí vamos. Sí. No, eso ahí sí, vamos, ahí va para adelante. Digo, me emociona porque hay gente que nos responde o nos comenta de España o así de otros lugares, así que dices, hay unos hasta de Brasil, hay un muchacho que nos comenta mucho de Brasil, pues hay en el traductor, ¿verdad? Pero sí. Digo, ah, ahora está chido. Se emociona uno, sí, claro. Pues acá como mi señora, nunca he visto un palomito ni nada, le digo a los pichoncitos, ay, qué fijitos. Cuando sí, chiquitito, digo, así. Ay, se mira. Así se miran los cuantos chiquillos. La 66, ¿verdad? 666, la diablita. Y la 91, ¿no? No me acuerdo, 12 media, 12.91. Mira, esta es la 66. Esta es la media hermana de esta, es campeona de metropolitana de 400 kilómetros y la mamá de ella nos ha dado muy muy bien, buenas líneas. Y te digo, el papá es uno de un amigo que es Paloma La Hierbabuena, que también tiene palomas que ha marcado muy bien en los deles. Y esta de chiquita se le va a ligar esta. Para esta me gustó, para esta palomita. Para esta chiquita. Como nació sola, yeah. O sea, no, el otro, el huevito es el otro, no nació. Sí, está bien chiquita. Está bien la palomita. Pero no, o sea, te digo, son muy... Está bien. Muy. Muy le apodamos la diablita, sí, desde que la vimos. No. Estábamos que si era macho o hembra. No, para que te enseñes a agarrarlas. No. Está bonita la hembrita. Pues ahí está, vamos a echarle su comida a las palomas. Aquí tenemos la visita. Y pues andábamos en la charla, pero ya les tocó la hora de la botana a las palomas. Como les comenté, no las sacamos a volar ahora, nomás están descansando. Y tampoco va a haber suelta mañana. Mañana vamos a levantarnos para darles aquí su entrenamiento en el palomar. Y pues a ver, ya mañana es el último día de entrenamiento de la semana. Y pues esperemos que las palomas nos traigan una buena alegría, porque esta semana me trajeron pero un susto. Pero bueno, vamos a seguir trabajando. Ahí estamos, sigue. Me acabaron de comer las palomas, ¿no? Vamos a retirar sus comederos. Pues ya están, para que se alisten para mañana. Para que empiecen el entrenamiento. Ya el último entrenamiento de la semana. Y pues a darle, porque esto ya empezó.